Hermanos, buenas tardes. Dios les bendiga. Estamos aquí. Aleluya. Bendito sea Dios este día, miércoles 26 de agosto. Amén. Estamos glorificando y honrando el nombre del Señor. Estamos aquí, hermanos. Aleluya. En la radio NC Pentecostés. Aleluya. Bendito sea el Señor. Un día más que nos ha dado el Señor para que prediquemos la palabra del Señor. Sabemos que es por primera vez que estamos los miércoles. Amén. Aleluya. Sabemos que el programa Volviendo a la senda antigua es el día sábado a las 2 de la tarde, pero Dios nos puso en el corazón venir a predicar este día, un día más, un día glorioso. Amén, aleluya, bendito sea Dios, porque sabemos, mis hermanos, gloria a Dios, aleluya, que nuestro Señor Jesucristo nos pone el querer, hermanos, y, y, y nosotros solamente tenemos que obedecer, porque cuando el Espíritu Santo ordena y uno, uno obedece. Entonces el Espíritu Santo se encarga de todo. Así es que nosotros estamos obedeciendo al Espíritu Santo. Estamos aquí glorificando el nombre del Señor por medio de su palabra. Y su palabra, hermanos, aleluya. Yo sé que cada uno vamos a ser aleluya, bendito sea Dios. Vamos a ser bendecidos en esta tarde, en este horario de siete. Aleluya, bendito sea Dios de siete a seis. Sabemos que estamos aquí, hermanos, aleluya, unos cinco minutos después de las seis. Pero nosotros sabemos, hermanos, que para predicar la palabra del Señor no tenemos que estar viendo la hora. Amén, aleluya, sino lo que el Espíritu Santo dice. Y estamos aquí, mis hermanos. Aleluya, bendito sea Dios con un mensaje poderoso de parte del Señor. Amén, aleluya, bendito sea el Señor como el tema está en, en, eh, pasando sobre la pantalla y el tema es aleluya bendito sea Dios lo que Dios comienza él lo termina y sabemos mis hermanos aleluya bendito sea Dios que si usted no quiere trabajar para el Señor pues él siempre va a trabajar hermano él nunca se va a sentar a ver y a, a, a pensar y a preocuparse porque nosotros no queremos hacer algo él simplemente hermanos aleluya él continúa trabajando con los que quieren amén y ese es el plan del Señor trabajar con los que quieren y, y no andar, hermanos, aleluya, bendito sea Dios, entreteniéndose, estancándose en lo, en el ministerio que Dios manda a nuestras vidas, amén. Esta palabra del Señor estamos, vamos a ir rápidamente, aleluya, bendito sea Dios para orar por esta sierva, amén, aleluya. Vamos a, a, a ir a la palabra del Señor a números, aleluya, bendito sea Dios, al libro de número 27 del 12 al 23 aleluya pero vamos a leer del 12 amén aleluya y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y, la iglesia, y todos decimos amén aleluya porque la iglesia de Cristo con eso se sella con un nombre que es sobre todo nombre de parte del Señor Jesucristo y en el nombre de Jesús decimos amén bendito sea el Rey y dice y Jehová dijo a Moisés Sube a este monte, dice Avarín, y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que la haya visto, tú también serás reunido a tu pueblo como fue reunido tu hermano Aarón, pues fuisteis oiga bien, pues fuisteis rebeldes. Aleluya, fuisteis rebeldes. Animando, aleluya, bendito sea Dios, anima, a, mi man, a mi mandato en el desierto, de sin en la rencilla de la congregación, no santifa, santificándome en las aguas, aleluya, bendito sea Dios, de la rencilla, de Cadez en el desierto. Amén. Entonces, dice, respondió Moisés a Jehová y diciendo, toda carne, aleluya, bendito sea Dios, ponga Jehová, Dios de los espíritus, de toda carne un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que, lo, que los saque y los introduzca para que la congregación. De Jehová no sea como oveja sin pastor presénteme en oración, Padre que estás en los cielos, te doy gracias, Señor Jesús de Nazaret, porque tú eres grande, porque tú eres poderoso, Señor. Venimos ante ti, Padre bendito, reconociendo, Señor amado, Dios de gloria, que tú, Señor amado, tienes tus propósitos con cada uno de nosotros, Señor, que seas tú, Señor amado, Dios de gloria, siendo, Señor amado, dándonos la fuerza, Padre, porque solamente de ti vienen nuestras fuerzas. Espíritu Santo, te ruego, Señor amado, Dios de gloria, que nos ayudes, Padre, en esta tarde, Padre Santo, Dios, a predicar tu palabra, Padre bendito, Dios de gloria, que no sea palabra de hombre, Señor, ayúdanos, Padre celestial, porque sabemos, Señor amado, que sin ti no somos nada, Señor, te damos la honra, te damos la gloria a ti, Padre Santo, y mira los oyentes, Padre bendito, Dios de gloria, los oyentes que están a Padre bendito, Dios, Padre, sintonizando, Señor, en esta tarde, reconocemos, Señor Jesús de Nazaret, porque tú, Señor amado, nos llamas, Padre, a hacer las cosas, Padre Santo. Y si nosotros no queremos, Padre, tú siempre vas a hacer las cosas, Señor, como siempre, Padre bendito. Hiciste los cielos y la tierra, Padre. Si tú ya sabías, Padre Santo, que nosotros éramos un pueblo, Señor, desobediente, pero aún así nos bendices, aún así nos guardas, aún así, Señor amado, los propósitos que nos das la oportunidad que nosotros cumplamos en esta vida, Señor. Oh, bendito Dios, es un privilegio privilegio, Señor. Adorarte y glorificarte, Señor, honrándote, glorificando tu nombre, Señor. Te pido en el nombre de Jesús de Nazaret, Espíritu Santo, que seas tú tomando, Señor amado, esta tarde, Padre bendito Dios, el control de tu sierva, cúbrela con tu sangre, Señor. Cúbreme, Padre bendito Dios de gloria, como tu sierva, Padre celestial, como la portadora de tu palabra, Señor, porque yo sé que tu palabra ya es Padre Santo, es respaldada, Señor. Solamente te pido, Señor, que espalda de tu sierva, Padre, que tu sierva sin ti, Señor amado, no, no vale nada ni hace nada, Padre, sabemos que solamente tú nos das el valor, Señor, que nosotros, Padre bendito, Dios tenemos, Señor, solamente tú, Padre bendito, tú, Padre bendito, nos recogiste, Padre, de algún lugar, Señor, donde los ignoraban, donde nosotros, Señor, éramos ignorados, éramos, estamos en el anonimato, Señor, pero ahora, Padre Santo, que predicamos su palabra, Señor, en el nombre de Jesús de Señor, le doy gracia, le doy gloria hasta donde nos escuchen, Padre Santo, Dios de gloria. Mire, Padre bendito, a todas las amistades, Señor, que yo les mandé, Señor, la invitación por medio de WhatsApp, Padre Santo. Yo no los puedo ver, Señor, si están conectados o no, Padre, pero usted sí los mira, Padre Santo, usted sí los sabe, Padre. Póngales en el corazón, Señor amado, Dios de gloria. Que sea usted, Padre bendito, poniéndole en el corazón, Señor. Que el Espíritu Santo, Señor amado, Dios de de Gloria, dirija esos corazones, Señor, para que puedan, Padre Celestial, oh bendito Rey de Reyes y Señor de Señores, que puedan escuchar, Señor, esta palabra, Padre, aunque yo no mire, Señor, por la pantalla, quienes se conectan y quienes no, Señor. Te lo pido, Señor, amado, Dios de Gloria, que sean escuchando esta palabra, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que tu palabra, Señor, amado, Dios de Gloria, llegue a los confines de la tierra, Padre Santo, donde nosotros no podemos ir. Ir en persona a predicar, Señor. Ayúdenos, Padre Santo, que por medio de este canal, Señor, nosotros podamos llevar, Señor, el Evangelio, Señor, hasta los confines de la tierra, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, yo le creo a usted, Padre. Dice su palabra, Señor, que cuando nosotros prediquemos la palabra, Señor, tiene que llegar, Señor amado, Dios de gloria, hasta los confines, Señor de la tierra, Señor, hasta donde llegue la señal, Señor amado, Dios de gloria, por medio de esta radio, Señor, que puedan, Padre bendito, ser transformados los corazones que pongan, Señor sus corazones con otra expectativa, Señor, el Espíritu Santo, haga su trabajo, Señor, porque ya estamos haciendo nosotros el nuestro, Señor, ahora yo me deposito en el Espíritu Santo para que él haga su voluntad conforme a sus deseos, Espíritu Santo, yo te amo, te necesito en esta tarde, toca mi corazón, mi alma y mis labios, Padre, toca mis labios, Espíritu Santo, y conéctame con el Padre y con el Hijo, mira, Señor, amado, Dios de gloria, envía el Espíritu Santo, toca los corazones allá Señor donde van a escuchar Padre Santo abre esos oídos espirituales Señor y que puedan ellos entender la palabra Padre Santo Dios de gloria y que la palabra sea predicando a mi vida Señor amado Dios de gloria se lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret Señor se lo suplico Espíritu Santo que sea usted poniendo, señor amado, Dios de gloria, a los oyentes, Padre Santo en línea, señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, señor. Mire, Padre bendito, Dios de gloria. Que sea usted, señor amado, Dios, cuidando, respaldando cada cable de este lugar, señor, sea usted ungiéndolo, Padre. Sabemos, señor amado, que los espíritus inmundos, señor, andan, Padre Santo, por medio de la, Padre Santo, la electricidad también, señor amado. Que sea usted protegiendo cada cable de esta radio, Señor, para que no den problemas, Señor amado Dios de gloria. Le, uh, le pido por la radio, Señor, por la cobertura, Señor amado Dios de gloria. Le pido por la cobertura de aquí, Señor amado Dios. Oh, le damos gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Oh, Santo Dios, aleluya. <coughs> sabemos, mis hermanos, que cuando estamos orando se nos reseca la garganta. Amén. Aleluya. Bendito sea Dios. <coughs> Pero sabemos que Dios está con nosotros, hermanos. Nuestra garganta, hermanos, es de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que sea Él poniendo ese bálsamo en nuestro en nuestra garganta, esa menta, ese sabor de su presencia en nuestros labios, en nuestra garganta. Amén, hermanos. Estamos en el libro mano de Aleluya, bendito sea Dios. ¿De qué le vengo hablando, mis hermanos? Aleluya, esta tarde le vengo hablando, hermanos, de parte del Señor, hermanos, diciéndoles, hermanos, aleluya. De que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, aleluya, lo que vino a enseñar a la tierra, mis hermanos, es que todo lo que Él comienza lo terminaba, hermanos, aleluya. Él vino, hermanos, aleluya, bendito Dios, con una expectativa a sufrir a una cruz de Calvario y Él lo terminó, mis hermanos, aún que Él déle goce, hermanos, aleluya. A los discípulos, él les encargó para que ellos terminaran la carrera, hermanos, aleluya, que él había venido. Pero sabe una cosa, mi hermano, que la carrera Cristo la terminó cuando estaba, cuando él inspiró en la cruz del Calvario. Fue cuando él vino a terminar lo que él había comenzado desde el principio de la fundación de la tierra. Porque él vino a recuperar lo que se había perdido, aleluya. Por eso el tema es, hermano, aleluya, que lo que Dios comienza lo termina. Ay, hermanos, aleluya, y podrá decir ¿y la pastora de qué está hablando. Sí, mi hermano, aleluya, le vengo hablando, hermano bendito sea el Señor, le vengo hablando de cuando aleluya Moisés le falló al Señor hermano, ¿sabe por qué le falló al Señor hermano? Eh, aleluya Moisés porque él golpeó una roca hermanos cuando el Dios le, di le dijo que le hablara <coughs> <coughs> Él le dijo que le hablara la roca y él no le habló, hermano. Él simplemente la golpeó y lo hizo con ira, hermanos. En la palabra lo dice, hermanos, aleluya entonces el Señor les ordenó hermanos, aleluya, y le dijo tú no vas a entrar a la tierra prometida por cuanto tú, me tú te rebelaste, hiciste rebelión contra mí, y sabemos hermanos que Moisés, aleluya era un hombre que caminaba conforme a la voluntad del Señor, era su siervo, de lo que él hablaba cara a cara hermanos, aleluya, con Moisés el Dios vi hablando cara a cara con Moisés, pero sabe una cosa antes de que usted, hermano aleluya, caiga en pecado ante de que nosotros caigamos de la gracia del Señor, Él ya está levantando a otro, mis hermanos. Es lo que yo le quiero venir, a, hermano, a, a dar a entender a usted en esta tarde: que lo que nosotros, hermanos, aleluya, bendito sea el Señor, lo que nosotros, hermanos, bendito sea Jehová de los ejércitos, lo que nosotros podemos entender, hermano, que Dios nos separa cuando nosotros, uno de nosotros fallamos, hermano, es porque Dios ya tiene, aleluya, bendito sea Dios, al que va a su plantarle hermanos aleluya en el llamado aleluya bendito sea dios por eso vengo diciéndole a los líderes y a los que trabajan en la obra que cuiden lo que dios le ha puesto en sus manos porque el que se va a quedar sentado va a ser vamos a ser nosotros hermanos aleluya oh santo dios mi alma te alaba espíritu santo mi alma te alaba Jehová de los ejércitos mire Moisés cuando le dice hermanos aleluya en el 18 aleluya bendito sea Dios y Jehová dijo a Moisés toma a Josué hijo de Nun varón en el cual hay espíritu y oiga bien y, pon, y pondrás dice tu mano sobre él y lo pondrás dice Oiga bien, delante del sacerdote Eleazar, y dice, y delante de toda la congregación, y le dará, dice él. <coughs> el cargo en presencia de ellos, oiga bien como hizo, hermanos, aleluya, oiga bien, mis hermanos, aleluya, bendito sea Dios, lo que hizo Moisés, obedeciendo al Dios viviente, el hermano, aleluya, fue humillado, porque después, hermano, de que él era el líder, hermano, él tenía que pasarle el liderazgo, a otro, a otra persona, hermanos, aleluya, eso quiere decir, mis hermanos, aleluya, bendito sea Dios, en esta tarde, el Señor te viene diciendo, Diciendo que Dios no cambia, que el mismo Dios que sacó al pueblo de Israel, hermanos, aleluya, de Egipto, hermano, por medio de las manos de Moisés, aleluya, ese fue Dios el que no abandonó a ese pueblo, aunque le cambió de líder, mi hermano. Las iglesias tienen que continuar, mis hermanos, aleluya, aún aunque el pastor caiga en pecado, aún aunque el pastor se aparte, pero quiero que sepa, mi hermano, que tú no te apartes del Señor porque Dios no te va a apartar en ningún momento, sino tú eres el que te apartas y, y Él continúa, hermano, aleluya y promete, lo, hermano aleluya, y promete y lo cumple, sabe una cosa si Él dice que no te va a dejar es porque Él va a estar contigo hasta el día que tú lo dejes y si tú nunca lo dejas, hermano aleluya, bendito sea Dios, Él nunca te va a dejar, mi hermano sabes por qué, mi hermano, aleluya porque Él sabe, mis hermanos, aleluya. Por eso esta tarde yo le decía al Señor: Señor, te amo en mi aposento. Yo le decía: Señor, te amo. Yo voy a predicar tu palabra. Y he prometido al Señor, hermanos, que predicando me lleve. Aunque a veces mis hermanos, cuando alguien muere en un altar, dicen: hoy oh, es que estaba en pecado y por eso el Señor lo mató en el altar. No, mi hermano, a veces hay Aleluya, bendito sea Dios. Hay siervo que se lo lleva el Señor predicando la palabra. Y esa es la promesa, hermano, que Dios nos ha hecho a nosotros en nuestras vidas, que si nosotros, aleluya, no paramos de hacer lo que él manda, entonces él nos va a llevar, hermano, haciendo lo que él quiere, mis hermanos, aleluya. Lo que yo te quiero decir, mi hermano, que a Dios nunca dejó ese pueblo, ese pueblo no lo dejó ni tampoco, mi hermano, lo abandonó durante en el desierto, mi hermano. Sabemos que 40 años caminaron en el desierto, pero sabe una cosa, él lo que cambió fue nomás de liderazgo en la tierra, pero él no cambió, él siguió siendo Dios. Él siguió desde que desde que Aarón y Moisés sacaron ese pueblo de Egipto. Hermano, aleluya del, del Egipto. Hermano, aleluya, bendito sea Dios. Desde entonces Dios caminó con ellos y él no paró, mi hermano. Él no se detuvo. El que se detuvo fue Moisés, hermano, porque él fue el que no Ahí él fue el que no. Aleluya, bendito sea Dios. Si tan solo hubiera tenido un poquito más de paciencia, Moisés hubiera llegado hasta la tierra prometida pero sabe una cosa, que el hombre también fue rebelde, como los, como los ancianos que fueron rebeldes, hermanos, aleluya, aún siendo el consentido de Dios, hermano, aleluya, el Señor le prometió, Dios le prometió a Moisés, que la nueva generación era la que iba a entrar, y los únicos que entraron a la tierra prometida de la generación antepasada, solamente era Josué y Caleb. Y en todos los de la promesa, hermanos, que iban a quedar a medio camino, quedó también Moisés. Y qué tristeza es, hermano, aleluya, bendito sea Dios, que nosotros solamente seamos un canal, hermano, para que otros se salven qué tristeza es mi hermano, aleluya, yo quiero que esta tarde entendamos, hermano, que Dios sigue siendo Dios, que Dios no se apartó con el pueblo de Israel, Él no se apartó del pueblo de Israel, el único que apartó fue a Moisés y puso a Josué en su lugar, pero Dios no quitó su mano de la presencia del pueblo de Israel, y yo te voy a decir, mi hermano, aleluya, que aunque nos digan que nosotros no podemos, Podemos. Si Dios dice que sí podemos, nosotros sí podemos. Yo le creo al Dios viviente. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque nosotros, her aleluya, no los ha llamado el hombre. A nosotros los llamó Jehová de los ejércitos. El Dios viviente que te llamó a ti, me llamó a mí, mi hermano. Aleluya, el Evangelio. Por favor, no dejes. Aleluya, tú, Padre, aleluya, gracias Señor, gracias Espíritu Santo, por favor mi hermano, no dejes de servirle al Señor, aleluya. No dejemos de adorar a Dios, no dejemos, hermano, porque Dios sigue siendo Dios y Él no los abandona, lo que Él comienza, Él lo termina. lo que él comience lo termina mi hermano, porque te vengo diciendo esto, porque él le prometió al pueblo de Israel que lo iba a sacar y que lo iba a llevar a las tierras de Canaán, y él en ningún momento los abandonó en el desierto aún aunque el pueblo de Israel critique, este, renegaba el, ellos renegaban tanto, hermanos aleluya, y por eso fue que esa generación, mire hermano aleluya, los que fueron los que llegaron a las tierras prometidas fueron la generación nueva que nació durante en el desierto esa abuela que na, esa abuela que llegaron y los únicos que llegaron incluyendo aleluya bendito sea Dios Moisés hermanos no llegó toda la generación pasada no llegó los únicos que llegaron de la generación pasada no más aleluya bendito sea Dios Josué y aleluya y Caleb aleluya Y aquí lo dice bien claro, mi hermano dice que porque fue rebelde Moisés, aleluya. Moisés no cayó en pecado, hermano, pero fue, re, fue rebelde, fue un hombre que se airó y en vez de hablarle a la, a la roca para que saliera el agua, él la golpeó con ira. Aleluya. Y a veces nosotros miramos como pecado el adulterio. A veces miramos como pecado el robo. A veces miramos como pecado mi hermano. Aleluya. Bendito sea Dios. Aleluya. Ven la infidelidad. A veces nosotros miramos como pecado grande la fornicación. A veces nosotros miramos como pecado grande hermano el asesinato. A veces esos son los pecados grandes que nosotros miramos hermanos. Aleluya. Pero la rebelión no la miramos como un pecado grande. La mentira no la, no la miramos con un pecado grande. La ira, mi hermano, también no la miramos como un pecado grande. La Biblia dice: Aleluya, bendito sea Dios. Airaos, pero no pequéis y no dejéis que el sol se ponga sobre tu enojo. Airaos, pero no pequéis, dice la palabra, aleluya, de Dios. Y dice: Aleluya, en el 23. <coughs> Dice, aleluya, bendito sea Dios. Y hizo, dice, y pues, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Oiga bien lo que dice. Y en el 22 dice, Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó, aleluya, Eleazar y toda la congregación. Y luego dice el 23 y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por manos de Moisés. Aleluya. Oiga bien, hermano. Aleluya. A veces mis hermanos. Aleluya. Los pastores se mantienen en pecado y lo tienen escondido, mis hermanos, para que nadie les quite el cargo del pastorado. Y a veces, mis hermanos, aleluya, porque ahí me voy a humillar, ahí me van a humillar, así como Saúl le pidió, hermanos, a, aleluya. A, Así como Saúl le pidió, hermanos, aleluya, a este hombre, profeta, al profeta Samuel, y le dijo, me enfrenté de la congregación. Pero allá vamos a ir a subir, vamos a subir al monte y vamos a hacer oh, sacrificio para Jehová para ver si me perdona. Pero sabe una cosa, mi hermano, él no se arrepintió de lo que había hecho, porque él quería una honra de hombre. Él no quería una honra de Dios, sino que honra de hombre. Y a veces, mis hermanos, aleluya, bendito. Bendito sea Dios, así como también Saúl fue desechado también mis hermanos, aleluya, bendito sea Dios también a veces somos desechados nosotros y ni cuenta nos damos hermanos, aleluya. Y tenemos, queremos recibir honra de Dios pero Dios ya no los honra sino que de quien venimos a recibir honra es del hombre y ahí es donde viene la vanagloria y es donde viene la arrogancia y es, es donde viene la prepotencia y sabe que Dios ya tiene ungido a otro, ya Dios ya está usando a otro y a ti mi hermano lo que ha venido a nuestras vidas a veces es espíritu de adivinación espíritu de mentir, espíritu de engaño porque nosotros pensamos que seguimos siendo ungidos de Dios, pero cuando Dios dice este lo quito porque lo quito, Dios quita reyes y pone reyes, hermano. Tenemos que tomar en cuenta, mi hermano, aleluya, bendito sea Dios. Tenemos que tomar en cuenta, mi hermano, bendito sea Jehová, que Dios sigue siendo Dios y lo, que Él comienza, lo termina, sea contigo, sea con otro, pero Él termina la obra, Él termina, mi hermano, aleluya, Él termina su obra porque lo que promete lo cumple. Si sí, Él le prometió, aleluya, a nuestra familia estar con nosotros, creámosle, creámosle, mi hermano, porque Él seguirá siendo Dios, le creas o no le creas tú a Él. Él seguirá siendo Dios y seguirá trabajando. Si tú no le crees, Él te abandona y va y ya levanta otro que sí si le crea. Aquel sí si le va a servir, aquel sí si le va a adorar. Por eso hay veces, hay muchos hermanos que tienen mucho tiempo en una congregación. Aleluya. Y no quieren trabajar y dicen, no, a ver qué Dios quiere. A ver si Dios quiere. A mí me han dicho, hermano, cuando yo les he dicho, hermano, mire, ayúdeme con la alabanza. Y sabe qué me dicen. Vamos a consultar con el Señor si Dios quiere que lo haga y yo sé mi hermano que Dios siempre quiere que hagamos todo lo que Él manda Él siempre va a querer hermano lo que pasa que nosotros ponemos una excusa, hermano, y lo ponemos a Dios como si Él quiere, si Él te está mandando a que tú trabajes para Él, es porque Él quiere que tú trabajes, hermano. Cuando Él quiere que predique, Él quiere, hermano, aleluya. Cuando alguien te, te busca que predique, alguien te invita a predicar y tú le dices, no, a ver si Dios quiere, hermano, ahí le confirmo. Si Dios me confirma, pues Dios siempre quiere llevar una palabra, hermano, aleluya, por medio de tu boca, Él siempre va a querer llevar una palabra a su pueblo y sabes una cosa si tú dices a ver si Dios Dios va a invitar a otro y otro va a llevar aquella palabra que Dios quería que tú dieras en ese lugar aleluya Dios se la va a dar a otro así como Dios le dio el reinado al rey David por medio de Saúl Saúl le tuvo que entregar el, la corona de la realeza en el en el en el país, en el pueblo de Israel así mismo también Dios te quitará la unción y se la pondrá a otro pero él hermano, aleluya bendito sea Dios, nadie lo detiene, porque lo que él cumple lo promete y lo que comienza lo termina, porque él dice aleluya, bendito sea Dios, este proyecto ya lo terminé, ahora se lo voy a poner a esta mujer que lo haga, y si esta mujer dice que no va a buscar a un hombre y si el hombre no quiere va a otra mujer y siempre él va a buscar a alguien que lo haga pero él no va a parar mi hermano aleluya yo quiero que entendamos mi hermano aleluya bendito sea Dios que Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros y lo que comienza lo termina y él no se detiene si nos podemos ir a Deuteronomio, también yo le puedo garantizar por medio de su palabra. En Deuteronomio, aleluya, 31, aleluya. Y dice así, yo voy a leer, hermano, aleluya, bendito sea Dios. Y dice así en el 1, dice, fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y le, y le dijo, este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además dice, de esto Jehová me ha dicho, no pasarás a este Jordán. Jehová tu Dios, dice, es, dice, él, pa, oiga bien lo que dice Jehová tu Dios, él pasa delante de ti, dice, él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. Je, oiga bien, Josué será, dice, el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho, y hará, dice Jehová, Reyes de los amorreos y con sus tierras, dice, y quienes destru, destruyó, dice, y los entregará Jehová, dice, delante de vosotros y haréis con ellos esforzaos y cobrá ánimo, no temáis no te ni te tengáis ni de, ni te, ni te tengais, ni de ni te tengáis miedo, dice de ello, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Oiga bien lo que dice, y llamó Moisés a Josué y le dijo: En presencia de todo Israel, enfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría y tus, oiga bien, y tú se la harás, dice, heredar y Jehová va delante de ti y él entrará contigo no te dejará ni te desamparará no temas ni de, ni oiga bien ni te intimides o sea que qué le dice Moisés ¿Sabes que yo voy a dormir tengo 120 años pero sabes una cosa hasta aquí llegó el pueblo de Israel ya no va a ir más adelante porque yo aquí me quedo ¿sabe qué? ¿verdad que no? Allí dice Jehová. Te entregará a todos esos pueblos y ganarás la batalla. Todas las guerras que pelees, solamente fuérzate, solamente anímate, no te, no te intimides, porque Dios está contigo. Y sabe una cosa: lo más importante que yo veo aquí, hermano, es que Dios en todo ese transcurso de, de ese transcurso de caminar nunca se quedó Dios a ningún la, en ninguna parte, ni se murió con Moisés, Aleluya, bendito sea Dios. Dios, sino que él continuó ciegos siendo Dios aún, hermanos. Aleluya. Poniendo la mano poderosa de él sobre Josué y sobre el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no cambió de Dios. Aleluya. Porque sabe una cosa, porque Dios. Aleluya. No murió junto con Moisés. Dios no durmió con Moisés. Dios sigo siguió caminando con ellos y por eso yo te digo, mi hermano. Aleluya. Bendito sea Dios que no los desanimó memos que nosotros continuemos, hermanos, aleluya, porque Jehová Dios de los ejércitos va delante de nosotros, querramos o no querramos, Él va delante de nosotros, hagamos o no hagamos nada, Él seguirá haciendo, Él no se va a detener, mi hermano, Él no se detendrá. Si Él prometió venir a recoger a la novia, Él va a venir y nadie estén preparados los que estén, Él va a venir, hermano, nadie lo va a detener, hermano, aleluya, porque Dios. Dios, hermano, no es hombre para arrepentirse, ni hijo de hombre, para Aleluya, no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, y mira lo que dice aquí: Aleluya, bendito sea Dios en el 9, y <coughs> dice: Y escribió: Dice Moisés, esta ley, y la dio: dice a los sacerdotes, hijos de Leví. Que llevaban el arca del pacto de Jehová y a todos los ancianos de Israel. Y les mandó a, les mandó lo, dice, y les mandó Moisés, diciendo: Al fin de cada siete años, en el año de la remis, remisión, en la fiesta de los tabernáculos, dice: Cuando vi Aleluya, viniere todo Israel y presentarse delante de Jehová, tu Dios, dice, en el lugar que él escogiere. Leerá, dice, esta ley delante de todos, Israel, a oído de ellos, hará, dice, congregar al pueblo, varones y mujeres, niños y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades para que oigan y y aprendan, dice, y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de, de cumplir, dice, todas las palabras de esta ley. O sea que aquí, hermano, no dice solo los hombres van a ir Aleluya, bendito sea Dios. Solo los hombres tienen este mandato. No, dice mujeres y niños. Aleluya, bendito sea Dios. Mujeres y niños, hombres, mujeres y niños. Hermano, una congregación se quede o no se quede, mi hermano, va a continuar, hermanos. Aleluya. A veces nosotros pensamos, hermanos, aleluya, que nosotros si nos vamos de un lugar, pensamos que aquella congregación se va a ir abajo. No, mi hermano, porque yo te voy a decir, hermano, aleluya. Que el dueño de la congregación se llama Jehová de los ejércitos. Nosotros solamente somos peones, nosotros solamente somos unos aleluya, bendito sea Dios. Unos fornaleros, hermanos, aleluya, como el Hijo pródigo dijo, Aleluya, Padre, pecado contra el cielo y contra ti. Permíteme ser uno de tus fornaleros para que eh, Aleluya, bendito Dios, y reciban pan. ¿Y sabe por qué, mi hermano? Porque el hijo pródigo había aguantado hambre por mucho tiempo. Porque no tenía cómo comprar comida. Aleluya, bendito sea Dios. Y a veces, mis hermanos, a veces nosotros así andamos allá afuera, hermanos, andan muchos como hijos pródigo que se alejaron del padre y yo te voy a decir hermano que si tú ya te fuiste es que regreses que tu hijo que tu padre aquí te está esperando tu padre está esperando por ti porque esta fiesta hace en los cielos y en la tierra cuando un pecador se arrepiente y regresa aleluya dice este mi hijo estaba muerto pero ahora dice ha resucitado aleluya y dice el 14 y jehová dio a moisés dice aquí se ha acercado el día de tu muerte <coughs> llama a josué y espera en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo dice fueron pues moisés y josué y esperaron dice en el tabernáculo de reunión y se oiga bien ¿quién se apareció allí mi hermano y se apareció jehová Aleluya en el tabernáculo, en la columna de nube, y la columna de nube dice se puso sobre la puerta del tabernáculo, aleluya. Oh, mire, ¿quién hizo presencia mi hermano? a esa presencia debemos de buscar mi hermano aleluya porque en el 15 lo dice bien claro y se apareció jehová en el tabernáculo aleluya moisés hermano y josué tenía una reunión tenía una cita tenía como dicen aquí los americanos tenían un appointment con jehová de los ejércitos el que daba las instrucciones para caminar con aquel pueblo aleluya bendito sea dios y sabe una cosa mi hermano si tú todavía Vía, estás a punto, aleluya, bendito sea Dios de perder el temor de Dios. Yo te digo, ya no te vayas afuera, hermanos, porque cuando ya estás afuera, pierdes el temor de Dios, y el evangelista que fue ungido, aleluya, que pierde el temor a Dios, viene, levanta otro, unge a otro, y otro va a predicar, mi hermano. Mejor hermano, aleluya. Cuando tú eres ungido, mejor que te pongas a cuenta con Dios para que hagas la obra, porque Dios no se va a detener. Porque lo que él promete lo cumple, mi hermano, aleluya. Qué poderoso, hermano, qué emoción. Yo me admiraba y me sorprendí, hermano, aleluya, bendito sea Dios de todo lo que Dios allí está hablando. Oh, porque mire, yo me imagino, cierro mis ojos, me imagino a Moisés y a Josué llegando a la puerta del tabernáculo, llegando también la presencia del Dios viviente, de Jehová, de los ejércitos en ese lugar, aleluya. Porque lo dice bien claro, mi hermano, en el 15. Y luego el 16 dice, y Jehová dijo a Moisés: He aquí, tu pueblo se levantará, y oiga bien, oiga bien, se levantará y fornicará, dice, tras los dioses ajenos de la tierra donde va para, oiga bien, para estar en medio de ella y me dejará, dice, e invalidará, dice, mi pacto que he con, oiga bien, que he concertado, dice, con él. Y se, se, se encenderá mi furor, dice, contra él en aquel día, y los, oiga bien, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán, dice, sobre ellos muchos males y angustias. Pero yo me iba a quedar hasta el 16, mi hermano. Aleluya. Me iba a quedar hasta el 16, donde dice, y Jehová dijo. Dijo a Moisés: Y aquí tú, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de ellos, de ella, y me dejará, dice, y me dejará, oiga bien, invalidará mi pacto con que cortado, oiga bien, con concertado dice con él o sea que Dios ya sabía mi hermano que tiempos íbamos a amarlo y tiempo no pero yo te digo mi hermano Hermano, aleluya, bendito sea Dios, si Josué pudo, si Calé pudo, mi hermano, nosotros también vamos a poder. Y para esto, hermano, para terminar, yo te voy a decir, hermano, que vayamos, aleluya, bendito sea Dios, a primera de Reyes, aleluya, bendito sea el Señor, a primera de Reyes, aleluya, bendito sea el Rey de Reyes, a primera de Reyes, Aleluya, 19, para terminar en esta tarde, aleluya, bendito sea Dios, en primera de Reyes, habla, hermanos, aleluya. Bendito sea el rey de reyes. En primera de Reyes 19 habla de algo que sucedió también, hermano, y esto no fue, hermano, porque lo, el profeta le fallara a Dios, sino porque había una un, un este estaba ya predestinado. Que este hombre iba a ser levantado, mi hermano, aleluya, bendito sea Dios. Lo vamos a leer del 19 al 21, aleluya, bendito sea el Señor. 19, aleluya, aleluya, bendito sea Dios. 19, aleluya, bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. 19 al 21, y miren lo que dice aquí, llamamiento de Eliseo. Aquí, hermano, le vengo hablando del llamamiento de Josué y el llamamiento de Eliseo. Aquí es una, Aquí es una experiencia diferente la que Dios habla, aleluya, por medio, aleluya, bendito sea Dios, y el mismo profeta, Eli, aleluya, Elías, prepara al profeta Eliseo para dejarle la doble porción, pero ahí no era porque, aleluya, bendito sea Dios, porque, aleluya, eh, eh, aleluya, Elías, al haya fallado a Dios, sino que Dios había determinado llevárselo, hermano, y no quedar el cuerpo en ninguna parte en esta tierra. Dice, partiendo, dice, aleluya, el 19, dice, partiendo, él dice, de allí halló Eliseo, hijo de Zafat, que, ar, or, oiga bien, araba con doce yuntas delante de sí, y él tenía, dice, la última, oiga bien, la última, y, de pas, y, de pa, y pasando, dice Elías, por delante de él, echó sobre él su manto. Hmm, aleluya. Entonces dejando, dice él, los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes bes besar a mi padre, oiga bien, besar a mi padre, aleluya. Y él le dijo, ve y vuelve que te he hecho yo, oiga bien, y se volvió, dice, y tomó un par de bueyes y los mató. Aleluya, bendito sea Dios y con él arado dice, de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se después se levantó y fue tras Elías y le servía, dice oiga bien hermano, aleluya allí, porque es lo que te quiero decir hermano, aleluya, bendito sea Dios que allí Eliseo mi hermano, era un hombre rico era un hombre que tenía doce yuntas de bueyes y todos trabajaban en el campo, en ese instante todos estaban trabajando y dice que él tenía la última yunta de bueyes y sabe que el profeta fue y yo me imagino que el profeta escuchando la voz de Dios le dijo mira, allí está ese hombre, ahí ese tírale el manto porque ese es el que yo he elegido para que te sustituya a ti porque yo he decidido llevarte conmigo y sabe una cosa mi hermano y el y el y lo más tremendo es que lo que comenzó, aleluya, Elías lo terminó Eliseo y dice la palabra de Dios que los huesos de Eliseo eran ungidos, que hasta un muerto cayó sobre los huesos de Eliseo y ese muerto resucitó. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque aún después de muerto, los huesos todavía tenían unción del Espíritu Santo. Aleluya, bendito sea Dios. Por eso yo te vengo a decir en esta tarde que lo que Dios comienza, Él lo termina y no se detiene, y todo lo que promete, aleluya, lo cumple. Así como le llamó, hermanos, aleluya, a, Eli, a Eliseo, también por medio del, del profeta Elías, así mismo nos ha llamado a nosotros. Nosotros no sabemos en qué tiempo, hermano, algún profeta, algún pastor, algún evangelista se enfrió y se fue al mundo y te levantó a ti, me levantó a mí, y ahora somos esa generación. Nosotros no sabemos, pero Dios sí lo sabe. Dios sabe a quién le a quién, hermano, aleluya, abandonó aleluya y lo dejó hacer lo que él quisiera porque se corrompió se corrompió con la apostasía se corrompió aleluya bendito sea dios si se le cayó el espíritu de mentira y entonces hermano aleluya anda en la mentira anda con el espíritu del falso profeta ya todavía él no se quiere humillar hermano aleluya pero dios viene y lo levanta uno hermano ahora te digo mi hermano te aconsejo de este consejo yo lo agarro este consejo es de parte de Dios y del Espíritu Santo para ti, y para mí. No le digamos que no a Dios. No le digamos que no a nada, Dios. Yo siempre he dicho que todo lo que Dios me mande a hacer lo voy a hacer. Aleluya. Bendito sea Dios. Todo lo que Dios me mande, yo le digo amén. Todo lo que yo él sepa que venga de parte de Dios, hermano, yo le voy a decir que sí a mi Señor. A menos que me vengan a decir entregar ofertas que yo sepa que no vienen de Dios, esa no la voy a aceptar, Padre que estás en los cielos, te doy gracias Padre bendito, Dios de gloria vengo ante tu presencia, Señor presentándote esta palabra, Señor en el nombre de Jesús de Nazaret Padre Santo, vengo ante ti Señor Jesús de Nazaret, que seas tú tomando el control, Señor de este esta palabra que hemos predicado, Señor, que tu pueblo haya entendido, Señor, esta palabra que tú has traído, Señor, a nuestras vidas, Padre, yo la recibo Padre Santo, Dios de gloria, mi Padre bendito respáldame Padre porque más noche yo voy a estar predicando Padre bendito Dios al grupo de su un Señor, te ruego Padre Santo que me respaldes Padre bendito Dios de gloria, porque tú eres grande, porque tú eres poderoso creemos en el Dios vivo creemos en que Dios nos manda a ser como Él quiere y nosotros no somos nadie para decirle que no nosotros no somos nadie para decir yo voy a consultar cada vez que el Señor me llame, nosotros estaremos presente diciendo heme aquí Señor oye tu sierva oye tu sierva tu palabra aleluya bendito sea Dios yo desde hace tres días yo tenía el deseo de venir a predicar aleluya hace tres días mis hermanos aleluya pero el día de ayer yo me contacté con el director de la radio y qué bueno que dijo que sí y por eso aquí he estado en esta tarde aleluya bendito sea Dios y espero que esta palabra Padre se eficando, se todo aquel que le escuche. Aleluya, bendito sea Dios, mi alma te alaba y te glorifica, Padre Santo. Hasta aquí el tiempo de la pastora. Aleluya, y dejamos el, el hermano Imael Cepeda. Aleluya, con el final del programa. Dios le bendiga, amados amigos y hermanos. Bueno, hemos llegado al final de la promoción de la pastora Sonia, volviendo a la senda antigua. Y bueno, y pedirles también de que vamos a terminar la transmisión en estos momentos, pero... Vamos a volver dentro de unos cinco a diez minutos vamos a estar nuevamente al aire, vamos a estar haciendo gloria a Cristo aleluya eh, regalando lo que son las camisetas de la radio NC Pentecostés así que le invitamos a que vuelva a sintonizarlo dentro de unos cinco a diez minutos vamos a salir al aire y recuerde es totalmente gratis simplemente tiene que llamar a la radio y nosotros le vamos a regalar una camisa y pues le pedimos que comparta la transmisión para poder llegar a más personas. Y bueno, esto ha sido, ha sido todo por hoy. Dentro de breve volvemos. Dios me le bendiga. Muchísimas gracias ayer a la pastora Sonia eh, que sacó el tiempo de para poder venir aquí a la radio y traer esta palabra del Señor. Así que Dios me le bendiga y dentro de breve entonces volvemos. Dios le bendiga y Dios le guarde.